El aspirante al Consejo de Tuluá por el partido político Colombia Justa Libres, Mauricio Suárez, trabajará desde la Corporación Edilicia de llegar a ser elegido edil del municipio por fortalecer las políticas que promuevan la libertad de cultos en la Villa de Céspedes. Mauricio Suárez aspira al Consejo de Tuluá, apostándole a fortalecer los principios y valores en las familias del corazón del Valle, como núcleo fundamental de la sociedad. Con mucha expectativa, la gente tiene gran aceptación, gran receptividad, quieren un aire fresco en el Consejo, en esta corporación, la gente quiere vivir cosas nuevas, cosas diferentes, que se haga una inclusión social de verdad, real, y bueno, hemos estado escuchando a la ciudadanía de lo que quieren, de sus necesidades, y a eso le estamos apuntando en esta campaña. Duele muchísimo la deserción escolar, los niños no quieren ir al colegio, quizás hace falta pasión o capacitación, digamos, al profesorado, y el tema también de familia, el tema de que los padres se desarticulan, las familias se están desintegrando fácilmente, y eso hace que esos principios y esos valores desde niño no se inculquen. Entonces el niño ya no quiere ir a escuela, el niño ya no quiere sino trabajar y coger plata ligero.